Radio Oro Morelia, transmitiendo en vivo desde la capital michoacana, Morelia, patrimonio cultural de la humanidad. En calle Eduardo Ruiz 539A, código postal 58000, teléfono en cabina 4436907816. Música, deportes, noticias y una amplia gama de entretenimiento. Llegamos hasta donde te encuentres. Señal que emana desde la ciudad de la Cantera Rosa. Radio Oro Morelia. Estamos contigo. ¿Cómo están? Buenas noches. Es un gusto poder saludarles en este viernes, ya viernes 8 de diciembre. 8 de la noche con 15 minutos. Estamos iniciando tu programa de historias, mitos y leyendas a través de Radio Oro Morelia. Quiero presentar a nuestro buen amigo, el conductor de este programa, el licenciado Yacer Castro. Licenciado, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido una vez más a Radio Oro Morelia. Muy buenas noches, Baldo, también al ingeniero Rogelio Ferreira Escutia, Casandra, que está aquí también con nosotros en cabina, Freddy Morales Zurita, y bueno, es un gusto como siempre estar aquí con el auditorio de Radio Oro Morelia. Muy contentos de estar nuevamente aquí en cabina. Ya había tenido la oportunidad y es diferente a estar a como hemos estado yendo a Cuicheo, que también yo creo lo importante es muy nutritivo y nos llena de esa energía el hacerlo desde Cuicheo, nuestro municipio, pero también es importante desde cabina. Claro. Darle la bienvenida también, por supuesto, al ingeniero Rogelio Ferreira Escutia. Ingeniero, muchísimas gracias. Bienvenido a la familia de Radio Oro Morelia. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Baldo? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues estamos aquí ahora en tu casa, ahora acá en Morelia. Y me da mucho gusto estar aquí. Y bueno, estamos estrenando la playera. Gracias por camisa de la original. Por el detalle. Y pues nuevamente es un gusto estar con Yacer, Baldo, con Freddy y con Casandra, que no tenía el gusto de conocerla. Y estamos aquí para contar muchas cosas. Así que estamos listos y empezamos. Y pues un saludo a todos los que nos están escuchando. Claro, claro. Casandra, también muchísimas gracias por apoyarnos como siempre. Gracias de verdad. Bienvenida, buenas noches. Freddy, también muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Adelante, mi querido Yacer. Sí, pues vamos a arrancar. Es viernes 8 de diciembre del 2023. Hoy hay diversas festividades en Cuicheo. Es la fiesta de la Inmaculada de la Concepción, hay que decir. Entonces, esperemos que nos puedan ver en este momento el auditorio que sigue este programa de ya historias, mitos y leyendas, que ya lleva una serie de programas. Yo no los he contado, pero ya llevamos un buen número. Y gracias por su preferencia, sobre todo. En la semana pasada nos quedamos, o les comenté yo, de un audio que salió en su momento en el 2010 en un programa de leyendas que se llama La Mano Peluda, muy conocido, muy famoso, Rogelio. Y si podemos arrancar presentando una parte de este audio para contextualizar, aquella ocasión lo describí, pero para cerrar este tema de objetos voladores no identificados y entrar en otro muy interesante, hablábamos con Rogelio sobre casas embrujadas, casonas, haciendas que tienen que ver con tesoros o fantasmas, donde ocurren de manera muy frecuente. Ya con Rogelio trae buenas historias, yo otras también, y bueno, ojalá sean del agrado del auditorio. Perfecto. Con Jorge, aquí en la Ciudad de México. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, señor Juan Ramón? ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Bienvenido, gracias. Jorge, vamos a hablarnos de todo de una vez. ¿Qué te parece? ¿Sale? Me parece muy bien, estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, ante todo, muchas felicidades por volver a regresar. La estrella es usted. Muy amable. Y eso lo sabemos todos. Y yo quisiera contarle un pequeño relato. Si me lo permitiese. No, pero, claro, esta es su casa, por supuesto. Esto me pasó en 1997. No es algo que alguien me haya contado, es algo que me sucedió a mí. De hecho, en este momento se me está empezando a erizar la espalda nuevamente, a pesar de que ya han pasado 13 años. Okay. Perdón si me falta un poquito las palabras. No te preocupes. Yo era pasante de medicina en aquel entonces. Y me mandaron a un lugar cerca de la ribera de la laguna de Cuitzeo. Sí. Uno de estos pueblos que casi están solos porque ya no hay gente, de toda la gente que se ha emigrado, y me tocó estar en la orilla cerca de la laguna. En una de las noches empezamos, mi esposa y yo, que me acompañó durante este año de mi servicio social, empezamos a escuchar un ruido muy fuerte. Las carreteras por allá son muy solas, casi no hay gente. Ok. Y empezamos a escuchar un ruido que pensábamos que provenía de la carretera, pero se veía muy intenso y pensamos, mi esposa y yo, se ha de haber atorado un camión. Esto debe haber sido como a las 3 de la mañana, entre las 3 y las 4. Sí. Este ruido se comenzó a hacer cada vez más intenso, y más intenso, y más intenso, al grado de que parecía que teníamos un camión de estos que les dicen Thornton al lado del oído. Pero eso no es lo que nos empezó a espantar. Sí. El centro de salud en el cual estábamos estaba hecho de lámina y empezó a cernirse, como si estuvieran sacudiéndolo, como si lo estuviera uno agitando con las manos. Los vidrios parecía que se iban a arrancar y el ruido era ensordecedor en ese instante. Sí. Y si me lo permite, le puedo decir más o menos cómo era el ruido. Era algo así como sí. Wow. Okay. Jamás se me va a olvidar en todo lo que me quede de vida. Entonces era ya tan intenso el ruido que me levanté de la cama en ese instante. Mi esposa empezó a dar de gritos. Sí. Y yo sentía que lo que fuera estaba encima de nosotros, pero el centro de salud parecía que se iba a arrancar. Abro la ventana y estaba un ovni. Sí, es lo que iba a decirle. Era un ovni. Que estaba pasando por encima del centro de salud y tenía la dirección hacia el este, como si se fuera hacia la ciudad de Morelia. Y eso no me lo contó nadie. Yo lo viví. Y yo lo vi. Y yo sé que sí existen. Jorge, tú y tu esposa vieron, ¿quién más vería esto? Yo creo que muchas personas, ¿no? Los vecinos que teníamos más cercanos lo oyeron. Los vecinos más cercanos que teníamos estaban casi a medio kilómetro. Ok. Y sí lo escucharon, pero no lo vieron. Pero tampoco lo oyeron tan fuerte, o sea, parecía que nada más exactamente por encima de donde pasó. Sí. Fue donde pasó esto de que sacudió los vidrios, parecía que se iban a arrancar. Sí, entró una vibración fuerte, ¿no? Fuertísimo, fuertísimo. Sí. Sentía que me vibraba hasta el pecho, la cabeza, sentía dentro que me vibraba. Y a pesar de que han pasado 13 años, parece que lo estoy viviendo otra vez. Claro, es una frecuencia mucho, muy especial. Y ¿qué pasó exactamente por tu mente cuando, bueno, primero la impresión de que es ese ruido, te das cuenta y es una nave espacial? Digo, sí. Pareciera que estamos hablando de una película. No, a veces la realidad supera la ficción, y esto ha ocurrido en varias ocasiones, y es fácil escucharlo, pero vivirlo y narrarlo no es nada fácil, Jorge. No. No. ¿Qué pasó por tu mente cuando viste esa nave y cómo era? Mucho miedo. Claro. Mucho miedo. Me sentí totalmente indefenso. Ajá. Totalmente indefenso, porque me di cuenta de lo vulnerables que puede llegar a ser en algunos momentos el ser humano. Sí. Y sí, lo siguiente es quedarme casi petrificado, no tanto de la impresión, de verdad tenía miedo. Sí, cómo no. Era circular. Ajá. Giraba en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Uh-huh. Y había pequeñas lucecitas en la parte baja de color rojo. Sí.
que no necesariamente giraban, sino como que bajaban y subían el tono. No se encendían y se apagaban, nada más bajaba y subía la intensidad. Sí. Y desapareció en los siguientes 5 segundos y después no había un solo ruido, como si nunca hubiera pasado nada. Claro, te diste cuenta de algo muy interesante, tal vez te diste cuenta de esto. Cuando ocurre algo así, no hay viento. Es cierto, no había. Como que se detiene el tiempo, como que estás en una cápsula, no hay viento y además no hay otro ruido externo a ese. No, o sea, era no, un silencio total. Claro, no oyes ni un perro, no oyes de nada, ni pasos, nada. Es algo así impresionante, de verdad impresionante. Oye, y bueno, como para haber tenido 12, 3, 4, 5 cámaras y tomarlo, ¿no? Uy, hubiera sido fantástico, pero yo sé que en ese momento uno no piensa ni en eso, porque no. Lo único que pensé en ese instante fue en el miedo. Ajá. Y te juro, perdón que te hable de esto, no, te juro por que supuesto, en ese gracias. Instante me empezó a entrar un pánico de que eso se pudiera detener ahí. Ajá. O que bajara, porque decía que algo... Sí. Era una sensación casi de pánico, y todo esto no duró más allá de 3 minutos. Sí. 2 y medio. Bueno, pero esos 3 minutos o 2 y medio se hicieron eternos, ¿no? Eternos. Parecía que el tiempo iba en cámara lenta. Sí. Y desde ese entonces yo sé que esto es cierto, que esto sí existe. Claro. Y que aquella persona que diga que no, lo primero que le decía es que no lo tenga que vivir para que lo cree. Claro. Es lo primero que no. Y ese también entra el factor impresión, como cuando hay un movimiento de tierra, un temblor, dice, duró 25 segundos, dice la tele. No, para mí hicieron como 25 horas, no, qué terrible, ¿no? Así es. Es que también, Jorge, como decía el maestro Sigmund Freud, el hombre le teme lo que no conoce, y realmente los seres humanos podremos decir mil cosas, o alguien puede inventar mil cosas en la televisión, pero... La verdad no sabemos de esto, no hay una verdad absoluta, y lo peor es que muchos de los seres humanos, en cuestión de... Vamos a comerciales y ahorita regresando comentamos lo que acabamos de escuchar en este audio, que nos relata una historia interesante de un ovni que vio un doctor que estuvo en el municipio de Cuitzeo. Ingeniero Rogelio, ¿qué piensas de este audio que acabamos de escuchar? Servicios de funeraria. Señor de la Misericordia de Cuitzeo. Servicio eficiente para el último adiós de tu ser querido. Carrozas fúnebres, ataúdes modernos, intermedios y económicos. Servicios y traslados de hospitales y morgue. Te brindamos asistencia y servicio de trámites. Estamos en Benito Juárez, número 57, Barrio de la Concepción. Y en calle Miramar, sin número, en Mariano Escobedo, municipio de Cuitzeo del Porvenir, Michoacán. Llámanos 4434-09-3451 y 4434-60-4534. Porque en los momentos más difíciles, estamos con ustedes. Asistencia con sentido humano. Funerales, Señor de la Misericordia de Cuitzeo. Seguimos. Vamos a leer algunos comentarios que nos han hecho. Lucía Mascote, buenas noches a los tres, principalmente al señor Baldo, al señor Yacer y al ingeniero Rogelio y a Freddy desde Chicago. Saludos hasta la ciudad airosa de Chicago. Sari Guzmán, saludos Jazz, saludos cuñada. Reina Suárez, feliz noche para todos. Yo aquí presente y les tengo varias historias. Una como esta de los ovnis. Pues ojalá nos pueda compartir, señor Areni, en otro momento sus historias acerca de estos objetos voladores. Manuel García, está otro mito también en el programa de La Mano Peluda, pero del Cerro del Manuna. Él es de Chupícuaro, Manuel García. Saludos, Manuel, ojalá nos la puedas compartir. Yo no he tenido el gusto de escucharla. La verdad es que el programa de La Mano Peluda ha tenido muchas temporadas a lo largo de, primero desde su fundación con el
el locutor estrella que era Juan Ramón Sáenz, pero a la fecha pues todavía se sigue, pues se seguía produciendo hasta hace poco, no sé realmente si todavía siga, pero hay muchas temporadas, muchas historias que se han contado, y si nos la puede compartir, señor Manuel García, se lo vamos a agradecer. Cederte el uso de la voz, ingeniero Rogelio, cuéntanos qué te pareció esta historia que acabamos de escuchar. Sí, mira, como comentamos la vez pasada, existen varios fenómenos que ocurren, y ocurren algunos cerca de donde hay agua o donde hay grandes cantidades de agua. Y pues Cuitzeo, también recordando de tiempo atrás, pues mucha gente ha visto cosas, luces, ruidos y pues cosas que no tienen explicación, ¿no? Aquí el relato, ya tiene tiempo este video en internet, por ahí ya lo había escuchado. Está muy interesante. Y comentarte que, bueno, en mi caso, con respecto a este tema, pues varias anécdotas que tienen que ver con este caso, con estos tipos de casos, pues que no tienen alguna explicación, ¿no? Otra vez allá en la época de los 80, finales de los 80, 90, acostumbrábamos ir mucho a la Piedra Grande. Muchos de Cuitzeo pues lo conocen, es un lugar allá al norte de la península, dando la vuelta por la península. Y en esa ocasión fuimos, íbamos en una moto, en dos motos, y nos gustaba mucho, por ejemplo, el tiro al blanco con estos rifles de diábolos que estaban, sí, muy de moda. O de posta, ¿no? De posta, eran las de posta, ajá. En los 80s, 90s te pusieron muy de moda esos rifles. Y entonces se me ocurrió sacar mis llaves y ponerlas en un nopal, y ahí le estábamos tirando, ¿no? Ahí junto a la laguna, en ese tipo no había el agua cerca, estaba seco como en algunas temporadas. Y pues ya nos dio las 6, 7 de la noche, se empezó a oscurecer, y vámonos, nos subimos en las motos, iban dos motos. Y casi llegando a Cuitzeo, que me acuerdo de la llave, y digo, ¡y la llave! ¿Qué pasó con la llave? Y pues iba con mi primo, y entonces él me dijo, pues vamos en la moto otra vez, rápido por la llave, porque no podía llegar a la casa, no había nadie, y pues no traía la llave. ¿Y dónde se quedó la llave? En el nopal. Y ahí vamos. Entonces regresamos. El detalle estuvo en que cuando íbamos llegando, pues ya estaba casi oscuro. Y en el lado del llano, pues ahí estaba una luz muy fuerte que subía y bajaba. Y pues nos pusieron nerviosos, y ¿qué es esto? Pero ya estábamos a punto de llegar, y pues nada más me dijo mi primo, pues no, agarra la llave y vámonos. Y justo ahorita recordando, se oía el sonido como el que se oyó en el video. Un ¿sí? sonido que sube y baja, con unas frecuencias muy especiales. Y el viento, el sonido, se parecía a lo que nos contaba, sí, exacto, este médico. Sí. Se va, como que todo se centra en el ruido que emite este objeto. Es un ruido, sí, porque bueno, imagínate, pues en la Piedra Grande, pues de noche prácticamente no oyes ningún ruido, entonces era muy, muy claro. Aunque aquí, a diferencia, no estaba en el aire, sino estaba abajo. Estaba a nivel de, pues en el llano. Prácticamente se detuvo. Estaba abajo, ajá, como si hubiera bajado y estuviera, no sé, unos 100 metros, 200 metros de donde estábamos nosotros, y con esas luces que subían y bajaban. Vaya. No, pues nos subimos a la moto y igual no volteamos. Me dijo, pero no, ya no volteas, y le aceleró, y pues llegando hasta la casa, ¿no? Y pues es un fenómeno que nunca supimos de qué se trataba, de ¿no? qué se trataba. Y bueno, ¿te cuento otros relatos o, bueno, no sé si vas a... Ah, sobre algo. Esto, sí. Mira. Siguiendo en este tema para comentarlo o terminar. Porque yo quería nada más comentar, es que la laguna de Cuitzeo, yo desde que recuerdo, se ha mencionado una serie de avistamientos, y ya decíamos de esta parte de Miguel Silva, donde parece que está situada esta historia, aunque no lo dice de manera precisa el médico, pero sí da a entender que es por esta zona. Y si nos llegara a escuchar o alguien cercano a él, pues ojalá en algún otro momento nos pudiera compartir, si es que todavía sigue, tal vez era un médico que no era de Michoacán, no lo sabemos, pero que sería muy importante o relevante saber de propia voz
esa experiencia que le contó al programa La Mano Peluda. Pero también, algo que creo es interesante, ya me lo decían en una ocasión, que tal vez tiene que ver, aparte de lo que tú dices que es cierto, que sucede mucho en donde hay mantos acuíferos grandes. Y el lago de Cuitzeo, que ahorita no tiene agua, pues es el segundo más extenso en superficie del país. Pero también, que otro elemento importante por lo cual puede suceder, es que recordemos que hace más de 12.000 años se estrelló un asteroide o meteorito, no recuerdo, porque hay quienes dicen que fue meteorito, otros que fue un asteroide, pero a final de cuentas esto provocó y generó ahí hasta una extinción de la especie que predominaba, ¿no? Había muchos mamuts, ya lo hemos platicado, que la laguna de Cuitzeo y la región de Cuitzeo es una región muy rica en fósiles que se han ido perdiendo, se han ido saqueando a lo largo del tiempo, pero que aún siguen los investigadores sacando piezas arqueológicas y de fósiles de este lago. Entonces, todos estos elementos probablemente conjugados hacen que sea atractivo en el caso de que es que sean reales, porque volvemos, para muchos es un mito, para muchos es producto de la fantasía la existencia de estos objetos, para otros a lo contrario, que sí existen. Tú, si tuvieras que decidir o definirte, ¿crees que existen o que no existen? Yo tengo mis dudas, pero me inclino por creer, ya lo decía, que por la lógica no vería por qué seríamos la única especie pensante, racional en el universo, siendo tan extenso, y si tuviera que votar, yo diría que sí. Que sí es posible, que sí existe, no sé tú qué piensas. También creo que hay, como lo he dicho anteriormente, la ciencia no tiene explicación de muchas cosas, y esta es una de ellas, y tampoco la puede negar. Hay muchas pruebas, hay muchas cosas que han quedado grabadas, que se ven, así que, pues de que hay algo, sí, sí hay algo que no sabemos y que sigue sucediendo. Ahora estamos viviendo una época diferente, ¿no? Porque ahora estamos llenos de cámaras, teléfonos. Y en nuestra época, no hace muchos años, pues no existía, nadie traía un teléfono, ni cámaras. Sí. Entonces, pues todo era yo vi, me pasó aquello, pero nunca quedó grabado. No había pruebas. No había pruebas. Ahora, pues está empezando a surgir. Y pues ya hay muchas cámaras, muchas personas pueden estar grabando todos estos fenómenos, que se ha visto incluso pues en internet, se está llenando de muchos videos de este tipo, ¿no? Sí, que ahora el argumento para denostar o para decir o poner en duda la existencia de un video o de alguna fotografía con estos objetos es que se ha editado, y algunos lo son, pero otros pueden ser que no. Pero decías que tienes otras pequeñas historias sobre este tema, ¿nos las puedes compartir, Rogelio? Sí, también cuando yo estaba en la secundaria, nos daba mucha risa un compañero porque decía, no, a las 8 hay show de ovnis. Y nosotros, así lo decía, ¿no? Como un baile. Sí, ¿no? Como si fuera. Digo, ¿por qué dice eso? No, es que ustedes nomás digan y a las 8 de la noche yo los voy a llevar a que vean los ovnis. No es cierto. Y así pues lo pensamos, pues, que siempre nos estaba cotorreando. Sí. Estábamos en la secundaria. Y un día le dijimos, a ver, ahora sí, a ver, dinos, llévanos, ¿dónde es o qué, por qué dices eso? No, ¿están seguros? Y ya. Dice, pero es en la noche. Le digo, órale, pues, ¿a qué horas? A las 8. ¿En dónde? En Tarimoro. Sí, Tarimoro. Entonces, ahí vamos, y era un sábado. Y entonces ahí fuimos varios amigos, éramos unos 8, yo creo. ¿A qué altura de Tarimoro? En el mero tanque. Sí, en el mero tanque, incluso nos subimos al tanque. En el primer tanque, ¿no? Sí, en el primero, el que está ahí. Y entonces ahí, mi amigo dijo, no, pues vamos a sentarnos y a las 8 de la noche va a pasar. Ese es el show, que a las 8 pasa por aquí encima. Y nosotros, no es cierto. Y pues estábamos ahí platicando y cotorreando de otras cosas y de pronto, o sea, ya pasaban de las 8 y entonces le dijimos, no, mira, ya pasó de las 8 ya. Se me hace que no pasó nada. La sorpresa fue que ya pasaban de las 8 y sí, empezó a venirse una luz. Y entonces yo digo, aquí viene, para que vean que sí es cierto. Y entonces empezamos a voltear. En esa época acababan de abrir el aeropuerto, que está precisamente en esa ruta. Y entonces dijo, no, eso es un avión. Es un avión, pues
pasa por aquí, es la ruta. Va agarrando vuelo. Sí, y más o menos llevaba todo, pero la luz no era igual, ya empezamos a dudar, dice, no, en primera no hizo ruido. No hizo ruido, pues un avión siempre hace ruido. Iba bajito y yo era una luz constante porque normalmente los aviones pues traen varias luces y están parpadeando, ¿no? Y dijo, para que vean que sí es cierto, ahorita va a bajar. Y nosotros, no, ya nos estábamos espantando, pero atravesó y pasó hasta San Juan Tararameo y ahí empezó a bajar. O sea, se detuvo, así, digamos, en seco. Venía del otro lado. Venía de acá del norte, venía como de Morelia. Del norte al sur. Del norte al sur, así como vienen los aviones cuando van a aterrizar. Pero pasó exactamente encima de nosotros y llegó a San Juan Tararameo, se atravesó, llegó de aquel lado. Y se perdió. Y ahí se detuvo. Ahí duró detenido un minuto, dos. En el aire. Y empezó a bajar así en línea recta. Y se vio que bajó prácticamente ahí en San Juan. Y bueno, sí, ya nos espantamos y otra vez, pues vámonos, porque sentimos nerviosos y nos fuimos. Lo más increíble es que tiempo después, con otros amigos de San Juan Tararameo, me comentaban que sí, ellos veían esas luces que bajaban. Que era atrás del pueblo, a un lado más o menos de la autopista, pero más atrás, donde se acaba el pueblo, pero más atrás, que ahí siempre observaban esos fenómenos y que mucha gente los veía y que mucha gente no se acercaba tampoco, no querían investigar a ver qué iba a pasar. Y eso me lo dijo otras personas que también, sin haberles contado esa historia, eso me contaban, ¿no? Y eran de San Juan. Tal vez nos escuchen alguna gente de San Juan de aquella época y nos puedan comentar si saben algo, cosas, ¿no? Y es que a final de cuentas, pues, como son momentos así rapidísimos que suceden, las personas que relatan que han tenido la oportunidad de verlos, pues te quedas pasmado y a veces no alcanza a tomar video ni una fotografía, y a veces al contarlo pues se pierde, ¿no? Te juzgan hasta un poco de... pues de loco. Sí, por eso no cuentas muchas cosas de esas. Y a veces lo evitas para no caer en que se burlen de ti o que digan, ay, mira, está fantaseando. Pues ya lo decía yo también en el programa anterior, yo tuve aquel 31 de octubre, de diciembre, perdón, 7 años, que nos tocó ver ahí desde Tarimoro hacia, que estaba volando hacia más o menos la altura de Miguel Silva, de la laguna, de esa parte, y que sí, fue un objeto muy raro. Muy parecido a como circulan o transitan en las películas, pues, que es nuestra referencia a estos objetos voladores, y que sí te invita a pensar, bueno, a reflexionar, ¿es verdad o qué? Porque un avión no lo era, no era un helicóptero, no era un dron. Y bueno, pues bueno, cerramos con este tema que comenzamos en el programa anterior. Ahorita vamos a entrar con casonas, haciendas y casas embrujadas. Vámonos a comerciales. Radio Oro Morelia. Estamos contigo. Rojas, verdes, amarillas y moradas, de todos los colores y sabores. No son nieves. Es la gran variedad de frutas, verduras y legumbres que Frutería El Tiradero tiene para ti. Todos los días trabajamos de 8 a 5 de la tarde. Lo bueno, sano, natural y barato, ahora hasta tu casa. Porque a diario tenemos frutas y verduras frescas en Frutería El Tiradero. Pero eso no es todo, también tenemos abarrotes. Te ofrecemos servicio, calidad y precio. Los esperamos para atenderles como ustedes se merecen en Abarrotes María Lán, El Duende y La Tóxica. Bueno, pues regresamos nuevamente y bueno, ahora me va a tocar leer los mensajes que están escribiendo. Gracias a todas las personas que nos están acompañando. Y empezamos con Ofe Suárez. Dice, buenas noches, saludos Roge y Yasser, a todas las personas. Gracias, saludos Ofe. Que siempre nos están escuchando desde Chicago, así que bueno, pues hay mucha gente, muchos vecinos, paisanos, amigos allá en Chicago y en Estados Unidos. Una hermosa ciudad, sí. Yo encantado de conocerla y su gente sobre todo. Vas a Chicago, perdón que te interrumpa,
y es otro cuitzeo. No sé si has tenido la oportunidad. Ir a Chicago es como si fueras a otro cuitzeo. Hay muchos paisanos que han ido a trabajar. Otros pueden venir, otros no. Pero te asombras de la cantidad de cuitzenses que hay. Sí, seguramente no he ido, pero sí con ganas de ir y saludarlos a todos por allá. Nos escribe Nicauli Martínez. Sí, primero dice, sí existen piezas enterradas. Mi papá Merced Mascote contaba muchas historias y él sí encontró una pipa de fumar. No sabemos si existe en casa, nunca dimos importancia. Bueno, pues sí, lo que hemos comentado, ahorita vamos a comentar un poco, ¿no?, de las cosas que se encuentran o se han encontrado. También nos comenta que en la Piedra Grande ahí hay un tesoro escondido y ahí han pasado muchas cosas. Sí, la Piedra Grande son muchas historias, como ahorita comentamos. Hay muchas cosas ahí todavía que contar, ¿no? Y Tonatiuh Vigil Acosta, desde Tarímbaro, saludos a toda la gente de Tarímbaro que también nos está escuchando. Y bueno, pues ahora pasamos con Yasser y vamos a arrancar otro tema. Sí. Adelante. Ya decíamos, Rogelio, el auditorio, que queremos hablar un poquito de casas embrujadas, haciendas, lugares donde asustan mucho, pues que son casonas, pero que donde detrás de esto se dice que hay tesoros o dinero enterrado. Yo les quiero contar una historia que le sucedió a... no sucedió en Cuitzeo, que se conoce como la Hacienda de las Ánimas, en Tendeparacua. No sé si ubiquen dónde está esta localidad. Es en el municipio de Guaniqueo, pues está muy cerca Guaniqueo de Cuitzeo, a decir verdad. Que hace ya más de 10 años aproximadamente, en aquel tiempo vivía un señor, un agricultor ya de años, tendría unos 80 años para aquel tiempo, un señor de nombre Abel. Era un agricultor exitoso, fuerte en aquella región. De hecho, él también había sido presidente municipal, me parece que un par de periodos en Guaniqueo. Era alguien ahí con cierta presencia en la región, liderazgo. Y tenía una hacienda vieja, una casona de hacienda grande, y se dedicaba a sembrar. Él era muy amigo de mi papá, en vida, ya falleció hace algunos años, porque una hija de él es abogada y estudió en la misma generación que mi papá. Y se hicieron muy buenos amigos y él conoció a este señor, sobre todo los unió el tema del campo. Les gustaba a él, el agricultor, mi papá le gusta el campo. Y se hicieron buenos amigos a pesar de las distancias de edad. Entonces, en ocasiones, este señor invitaba a mi papá, los fines de semana sobre todo. Le decía, oye, necesito que vengas a ayudarme a cosechar, a recoger algunos frutos, algunas verduras que voy a... o granos, semillas, ayúdame. Y quedaban y mi papá de manera recurrente iba a la hacienda, llegaba, lo visitaba, lo acompañaba, le ayudaba a trabajar un rato y se regresaba a Cuitzeo. Y así lo estuvo haciendo por cierto tiempo. Pero resulta que en una ocasión, muy temprano, llegó a la hacienda mi papá. Ya habían quedado de verse esa mañana a las 7 de la mañana para pues empezar a trabajar, ayudarle. Entró mi papá en la camioneta al casco de la hacienda, hasta el fondo, porque acuerden que una hacienda pues es muy grande, tiene un área de corraletas, un área de pues donde hay pastizales, un área de almacenaje, y al fondo o a la entrada hay un casco de hacienda donde está, digamos, los cuartos, el patio, la parte donde viven, pues, y la otra es la parte productiva de los agricultores o de los hacendados. Esta hacienda, comentan que fue de una familia española, porque esta familia tenía sus raíces españoles. Entonces les fue siendo heredada la hacienda, y fue como este señor se fue haciendo de ella, o se hizo de ella. Entonces resulta, entra, llega, se va hasta el fondo en su camioneta, le pita para que salga afuera del casco, y no sale, está mi papá insistiendo con el claxon, no sale. Sale una viejita vestida con chal a la usanza, pues, de una comunidad agrícola.
sale y le dice: don Gustavo, bájese, don Abel no está. Don Abel se fue a buscar otros peones que nos van a, que les van a apoyar en la jornada del día de hoy. Pase, tome asiento y tómese un café y mientras tanto, espérenlo, no va a tardar. Él desciende, la señora lo va llevando a un cuarto grande de esos, con, pues una hacienda es muy alta, y él nota que en, esa, en ese cuarto donde lo pasa es como una sala de espera, pero una sala con muebles muy viejos, rústicos, pues también muy caros, de maderas labradas, cuadros de cuerpo entero, como eran de la época en el siglo XVIII, que les gustaba a tomarse fotos de óleos de cuerpo entero. De hecho, no eran fotos, eran óleos, ¿no? Pinturas. Y veía que todo estaba muy polvoso, como que tenía mucho tiempo que no se le hacía limpieza a ese cuarto. Él nunca había estado ahí, a pesar de que ya era muchas las ocasiones que visitaba la hacienda. Pero dijo, bueno, pues un espacio que no conocía de este lugar. La señora le empezó a platicar cosas cotidianas, pero él notaba que la señora hacía mucho énfasis en una esquina donde estaba como un fogón, como un horno de esos viejos de leña. Y le empezaba a platicar, y usted, pero mi papá todavía no le cabía en ese momento, como que se le fue, no recordaba que el señor vivía solo. Y además no se preguntó quién es esa señora, qué hace, por qué está con ella platicando. En fin, de un momento a otro, de manera brusca, le dice, don Gustavo, casi cortándole la plática de tajo, salga, ya llegó don Abel, y a él no le gusta que lo hagan esperar. Ah, pues, se levantó, salió preguntándose quién era. Bueno, la señora se quedó adentro. Él sale en busca de don Abel y efectivamente iba llegando en su vehículo este señor. Y le dice, ¿dónde estaba? No, pues estaba en las salas. Y le empezó a describir. Y le dice, no hombre, no me quiera jugar una broma. Sí, estaba con su esposa. ¿Cómo que con mi esposa? No se haga el chistoso. Acuérdese que hace ya algunos años que usted vino a acompañarme, a apoyarme en los trámites de la sepultura y del velorio. Ya falleció mi esposa, yo vivo solo. Ah, no me diga esto. Sí, se lo cuento. No, pues, entonces, ¿quién era? No, no, usted me quiere jugar una broma, decía el señor. No, que no. Y le empezó a describir santo y seña del cuarto de la viejita. Y el señor se le iba un color y otro. Se ponía rojo, pálido. Le dice, espéreme. Fue, sacó una foto, una serie de fotos, le mostró. Alguna de estas es, sí, identificó a la señora. Dice, era mi mamá. Pero ella ya murió. Ah, caray. Y lo peor, déjeme contarle, ese cuarto usted no pudo haber entrado. ¿Por qué? Porque lo tenemos con candado. Acompáñeme. Y fueron. Y efectivamente, Baldo, Rogelio y el auditorio que nos sigue, llegó y estaba una cadena con un candado totalmente, hasta se veía el moho, el óxido ya de que tenía años que no era abierto. Y ya le empezó a contar. Pero le creo, ¿sabe por qué? Porque me está describiendo lo que hay adentro. Y ese cuarto tiene más de 30 años que no lo abrimos. Y hay una razón por cual no. Y ya le empezó a explicar. Le empezó a decir que habían cerrado ese cuarto porque habían sucedido ya dos tragedias. Y le dijo, ¿sabe qué? Mi mamá le quiere dejar el dinero. Ahí en ese cuarto hay un tesoro. Pero, pues tiene un costo. Y ya le empezó a contar que desde hace 30 años atrás ellos sabían de ese dinero, de que ahí había un tesoro, y habían intentado sacarlo en dos ocasiones, pero en las dos fallecía una persona. En la primera, un ingeniero que iba con una retroexcavadora para, al estar ya picando y abriendo ahí, se vuelca la retroexcavadora y se mata el chofer. En otra iba otro ingeniero ya con la cuadrilla de trabajadores y se accidenta y muere también el conductor. Ante esta segunda tragedia deciden dar por cerrado el asunto, dice, esto no nos toca. Y qué mejor, cerramos el cuarto y que nadie de la familia vuelva a entrar, porque ahí representa un riesgo. Entonces le empieza a decir, pues ¿sabe qué? Que la señora le quiere dejar el dinero. Si usted quiere,
entramos, pero ya sabe que hay una consecuencia probablemente. Pues en ese momento le dijo, no, así nos quedamos, así la dejamos, estamos bien. Y bueno, ¿hay tiempo o comerciales? Bueno, ¿hay comerciales? Y ahorita sigo con la segunda parte o... Ah, bueno, me dice Baldo que sigamos, porque es un poco larga, pero bueno, ya voy como a la mitad. Ténganme paciencia. Entonces, resulta, Rogelio, que ya que lo deja por la paz y después de días, porque mi papá seguía yendo, después de esto, perdón que no haya recordado, él busca a un señor ahí de Cuitzeo, no quiero decir el nombre por respeto, ya falleció. Él tenía esa habilidad de que dicen que encuentran tesoros y metales con un péndulo. Entonces, después de unos días de que tanto le insistía a don Abel, mi papá busca a este señor, le dice, oiga, fíjese que ahí esto me acompaña, pues me cobra y todo, ¿no? Órale. Iba un poco escéptico el señor, pero bueno, pues es mi trabajo. Que ya estando allá, empieza con el péndulo, y que el péndulo en el cuarto, exactamente en el punto donde estaba esa chimenea, horno, fono, no sé qué, con precisión, que el péndulo se hacía. Dice, aquí hay mucho dinero. Me contaba mi papá, dice, no, hombre, el señor cambió de semblante. Era como un gusto de ver cómo, dice, es que aquí hay mucho dinero, pero mucho. Y ya de regreso, le dice, pues miren, necesito yo estudiar el asunto porque no es tan sencillo, no les puedo decir ahorita cómo lo podemos hacer. Denme unos días en lo que veo de qué se trata. No sé qué metodología utilizan para o procedimiento para ellos determinar cómo interpretar estos movimientos, ¿no?, del péndulo. Pero resulta que ya que venían de regreso, el señor le decía, papá, no, yo pago ahora la caseta de regreso porque somos socios, esto está muy bien y pues yo no quiero quedar fuera. Pues le gustó a mi papá la actitud, dijo, bueno, pues hay interés y yo creo que aquí van bien las cosas. Pero pasó, y dijo, búscame a los 2-3 días y te voy a, ya para decir cómo está el asunto y cómo le vamos a entrar a la excavación. Pasó una semana, pasaron 2 y nada de noticias del señor. Mi papá lo busca y le dice, oiga, pues ¿qué pasó? Había mucho interés, ¿qué cuénteme? Dice, no quiero saber nada de allá. Está muy peligroso, hay mucho riesgo, no quiero saber. No me vuelvas a molestar, grosa. Dice, pues, bueno, lo dejó por la paz, no quiso saber, digo, bueno, no me toca. Después de cierto tiempo, pasaron ciertos meses, él venía llegando de la hacienda y en la esquina de la casa, ahí en Bartolomé, las casas número 3, en el barrio de Alto, estaba un señor esperándolo. Un señor güero, alto, como de unos 60 años, y lo aborda cuando él llega a querer abrir la puerta a la casa y le dice, ¿usted es don Gustavo? Sí. Yo soy, le presenta su nombre, no recuerdo cuál era, pero le dice, yo soy clarividente y sé que usted viene de una hacienda con esta descripción, con estas características. Hay un señor ahí que vive, un agricultor. Le dio santo y detalle de la hacienda para que más o menos contextualizara al auditorio. Y resulta que está custodiado un tesoro por 2 almas, hay una buena y una mala, y le quieren dejar el tesoro, pero es necesario hacer una intervención. Y yo le puedo ayudar, eso sí, la alma mala quiere a cambio una vida, y le dan el tesoro. Y en un primer momento mi papá pensó que era un fraude. Dice, no, pues estos quieren entrar, robar al señor y saquear, y bueno. Se resistió un cierto tiempo hasta que pasó de tanta la insistencia, y con la anuencia del propietario, dijo, vamos a entrarle. ¿Qué perdemos? Órale. Estuvieron yendo por una serie de tiempo, no sé si más de un mes, ciertos días, porque el clarividente les decía qué días tenían que entrar, en qué horarios y en qué momento tenían que. Y mi papá entraba solo a ese cuarto, oscuro, con una veladora, y él tenía que excavar poco a poquito. Iba diciendo cuánto avanzaba, salía y le tocaban, ¿sabes qué? Ya deténle, ya el alma nos dice que ya no podemos avanzar hasta otro día,
Y así estuvieron, de hecho, algunos que ayudaban a palear ya después a sacar el material, eran de, son de Cuiché. Uno de ellos muy conocido, a quien le mando saludos, de apodo El Palillo, acompañaban a este clarividente. Parece ser un equipo que se juntaba, pero el que realmente entraba de manera sola, porque era el protocolo que le decían los espíritus al clarividente, era mi papá, y cavaba poco a poquito. El chiste es que yo, un día llegó hasta donde él sintió que ya había llegado a como a un cambio de suelo, y donde ya se sentía hablando, y le dijo el señor, hasta ahí, ya llegamos a la parte donde hay que sacar el tesoro. No, pues estaban bien contentos, pero le dijo, espérate, tenemos que hablar. Y se salieron al patio. Mientras estaban esperando a que el clarividente pudiera hablar o negociar con esta alma, con esta alma que poseía el tesoro, o estas almas, en eso entra un hijo del señor, don Abel. El señor don Abel era un hacendado con cierta capacidad económica. De hecho, tenía hijos estudiando, trabajando en otras partes del mundo. Este hijo, no recuerdo si era ingeniero o médico, pero venía llegando de Alemania. De hecho, el señor ni sabía que iba llegando. Iba llegando borracho, con amigos del pueblo que andaban en la parranda. Y en cuanto entró, pues lo primero que fue, les mentó a la madre, les empezó a decir grosería. Porque dijo, papá, ya te vas a dejar sorprender por estos bandidos, te quieren robar, ¿qué no entiendes? Te prestas a... Él sabía la historia de ese cuarto, y pues si estaban ahí, por lógica, inmediatamente dijo, estos quieren sacar el tesoro, mi papá, lo están engañando. Muy molesto los corre. Y don Abel, para evitar ahí un conflicto, incluso hasta que llegara a los golpes, decide decirle a mi papá y a los acompañantes, retírense, ya que se tranquilice, yo hablo con él y después continuamos la encomienda. Y qué pasa, sí, bueno. Pasaron los días y no tardó una semana en que fallece el hijo de don Abel, misteriosamente. Un hombre alto, fornido, aparentemente sano, muere de una enfermedad que no sabía, parecer un cáncer que ya traía y que no se daba cuenta. Se va en una semana, pero ¿por qué muere? ¿O a qué le atribuye? Él, en ese momento de ira que se va, no le importa y decide con sus amigos entrar a culminar de cavar lo que ya estaba pues inminente ahí, que era el tesoro. Pues sí encontraron una olla, pero era con cenizas. Ellos ya ven que dicen que cuando no te toca son cenizas, y cuando te toca pues ves el dinero o el oro. Y después de una semana, lamentablemente, falleció. Y ya después, ya que pasó un poco el luto, pues sí, le siguió insistiendo don Abel a mi papá. Regresa, te toca a ti y es tuyo. Dijo, no, ya vi que esta maldición no es tan sencilla. Que sí piden un alma a cambio y mejor la dejamos ahí. Y pues así sucedió. Seguramente ese dinero ahí sigue en esa hacienda. Por si alguien está animado a quererla sacar, pues adelante. Pero así le ocurrió, esto sucedió en esta hacienda. Pues hay muchos misterios e historias interesantes sobre casonas, haciendas o casas embrujadas. Espero les haya gustado esta historia. Quiero mandar a un corte comercial y ahorita seguimos con otra historia que nos va a compartir el ingeniero Rogelio. Radio Oro Morelia. Estamos contigo. Servicios de funeraria. Señor de la Misericordia de Cuitzeo. Servicio eficiente para el último adiós de tu ser querido. Carrozas fúnebres, ataúdes modernos, intermedios y económicos. Servicios y traslados de hospitales y morgue. Te brindamos asistencia y servicio de trámites. Estamos en Benito Juárez, número 57, Barrio de la Concepción. Y en calle Miramar, sin número, en Mariano Escobedo, municipio de Cuitzeo del Porvenir, Michoacán. Llámanos 4434-093451 y 4434-604534. Porque en los momentos más difíciles, estamos con ustedes.
regresamos. Vamos a leer unos comentarios. Tonatiuh Vigil Acosta, saludos contador hasta Tarímbaro, nos comenta: excelente historia, licenciado Yacer, es genial volverla a escuchar. Gracias por tu comentario. Marcel Domínguez, excelente narración. Pues gracias a todos sus comentarios, a todos los que nos siguen a través de las diferentes plataformas de Radio Oro Morelia. Gracias por seguirnos, por sintonizarnos. Y ustedes son los que le dan ese valor al programa. Te cedo el uso de la voz nuevamente, ingeniero, para que nos cuentes alguna historia que tengas de las tan interesantes que nos has compartido. Sí, mira, bueno, pues vamos a empezar este tema de, pues de casas y de algunas cosas que sabemos. El año pasado pude estar en Puebla, y ahí en Puebla, en la ciudad, pues ya abrieron los túneles ya pueden ir. No he ido, me dan ganas ahora. Pues ahora en vacaciones, ojalá puedas ir. Y ya está así con luz y todo, y como hace recorrido, sí. Ah, qué padre. Sí, entonces está muy bien. Y de hecho, solamente abrieron un túnel grande, pero según es más de, o sea, es como 10 veces más lo que está, que todavía no han descubierto. No lo han sacado. Uh-huh. O no está abierto al público. Esta parte que está abierta tiene luz y ya la gente entra, sale. Y te digo, está muy interesante. Está ahí cerca del centro. Entonces, y aquí en Morelia, como sabemos, pues también hay túneles, ya tiene tiempo que se sabe. Y de hecho, ahí, aquí cerca del Carmen, conozco varios amigos que han estado aquí en la cripta. Creo que han hecho tours y han entrado, y por algún tiempo están abiertos y luego lo cierran, no sé exactamente. Y de hecho estamos aquí cerca del Carmen. Sí. Entonces ahí están las criptas. Y ahí hay túneles. Y hay otros que han descubierto acá dentro de la la Catedral de Morelia. Y bueno, están haciendo el proyecto, ¿no? No sé si lo van a abrir. Y bueno, ¿por qué hablo de eso? Porque bueno, pues Cuitzeo tiene también su propia historia. Y sus túneles. Y bueno, normalmente la gente nunca habla de eso porque, pues no sé, es algo muy... No sé cómo decirlo, pero son como los secretos, ¿no? Los secretos que por ahí a veces se cuentan. El Cuitzeo de subterráneo. Cuitzeo subterráneo. Pero lo que sí es, pues bien sabido, es que normalmente los españoles, desde que construyeron las ciudades, estamos hablando de hace 500 años, cuando llegaban a México, y de hecho lo hacían desde Europa, pues siempre... había un motivo militar y de control, y había un templo grande que era la catedral o un lugar donde pues controlaban todo el pueblo, y esa parte pues era tipo fortificación. Y por una cosa militar, pues construían túneles por abajo para, en caso de poder escapar rápidamente hacia otro lugar, evacuar. Pues era muy constante las guerras y todo eso, ¿no? Sí, En el caso de México, pues todavía, pues duró muchos años, que aunque ya estaban aquí los españoles, pero pues ellos eran atacados por las gentes que vivían ahí. Y de hecho, en el caso de Cuitzeo, pues podemos ver que tiene almenas. La parte de arriba está tipo castillo feudal, y está muy bien hecho, pues para precisamente repeler un ataque. Y entonces, pues de ahí viene mucho, pues las leyendas, ¿no? De que hay varios túneles abajo del templo. Específicamente en el caso de Cuitzeo, pues varias personas me han contado. Hoy empezaremos a tomar este tema, y tal vez por el tiempo lo terminemos la próxima vez. Pero, por ejemplo, ahí enfrente está una casa muy antigua, que es conocida como la Casa de las Posadas. Sí. Ahí se conoce también desde hace tiempo que hay o existe o hubo, no sé, algún túnel entre la casa y lo que vendría siendo el templo y ex convento, ¿no? Otro lugar era el Hospitalito, que precisamente es el primer templo que se construyó, lo que era el Hospital de Indios, es más antiguo que el templo y el ex convento. Y también ahí se dice que ahí también está el otro túnel que llega a ese templo.
El otro posible túnel es hacia la parte de lo que es el santuario de la Virgen de Guadalupe. Que por cierto, ese templo pues era el templo en aquella época de los ricos. Los ricos se casaban en el templo y los pobres en el templo, en el santuario. Y en el templo del convento el grande, pues era la gente pobre. Sí, incluso ese templo estaba cerrado entre semanas, solo se abría ciertos días. Y solamente ahí se casaba. Hasta hace poco tiempo todavía estaba esa tradición. Tal vez algunos se acuerden que la gente de dinero se casaba en el santuario. Entonces, sí. Si eras pobre, te tocaba en el otro. y todavía por ahí gente se acuerda de esa tradición. Pues era cuando estaba dividido Cuitzeo, y lo comentan en varios libros. Yo recuerdo el más cercano, el que escribió la hermana del doctor Genovevo, la doctora Lupita Figueroa, de los del centro y los de las orillas. Sí, exacto, había una diferencia muy, muy, muy marcada. Sí. Incluso te decías, ajá, sí, tú eres del centro, y en el centro solo vivían ciertas familias de cierto apellido. Sí. Y tú, tienes otro apellido, no, tú no eres del centro. Tú eres de la orilla. Tú eres de la orilla, y entonces tú vas a aquel templo. Por fortuna eso ya acabó. Ya eso, ya. Y pues ya, vivimos otra época, ¿no? Diferente. Y el otro posible túnel, pues sería la parte que une precisamente el santuario con lo que ahora vendría siendo la Escuela Morelos. Porque en esa época, pues, si nos vamos más atrás, pues fue la presidencia municipal. Y si nos vamos más atrás, lo que vendría siendo esa manzana, junto con la una que está hacia el lado de Moroleón, pues ese era el antiguo casco de la hacienda de Cuitzeo. Sí. Ahí es donde estaba todo, la hacienda principal. Todavía hasta hace poco, incluso en algunas esquinas de estas casas, todavía había unas copas de cantera muy grandes, muy bonitas, que indicaban las esquinas de la hacienda. Todavía hace poco había algunas, no sé qué haya pasado, algunas las quitaron, se rompieron, se cayeron. Por ahí tengo fotos todavía de alguna de ellas, de esas muy, están muy interesantes, unas copas grandes de cantera, de ser casi como de un metro, que se colocaban en las esquinas e indicaban las esquinas del casco de la hacienda. Entonces, como era el casco de la hacienda, pues ahí había otro túnel precisamente para comunicar. ¿Hasta dónde tienes tú ubicado que llegaban los túneles? Hasta ahí, lo vendría siendo lo que es esa manzana donde está la Escuela Morelos. Porque fíjate que yo recuerdo que en el billar de mi tío Raúl, ahí de niño yo veía que en la parte de atrás de, ahora ya no es un solar, en algún momento fue un solar, se veía, llegaba a parte de un túnel. Seguramente tenía otros brazos o lo fueron extendiendo, pero yo siempre me pregunté hasta dónde llegará, porque pues hay quien dice que llegan hasta Tarimoro, bueno, como son varios, pues obviamente algunos deben ser más grandes, las salidas, otros más pequeñas, pero qué interesante, ¿eh? Sí, y es muy posible lo que tú dices que sea cierto, porque el casco de la hacienda pues era como la fortaleza del pueblo. Porque una cosa es el templo, y luego era el casco de la hacienda, que era un poco más grande. Que era murallado, ¿no? Era como una muralla, exacto. Como y, Troya. Y donde tú dices que es el billar, estaba como fuera. Esa parte era como fuera de esta posible muralla. Y seguramente había pues otros túneles que salían para otra vez el caso de un escape, ¿no? Ya podremos comentar de, pues ha habido varias otros eventos y sucesos durante la independencia y la revolución que sucedieron precisamente ahí en el templo y en el exconvento. Y por último, comentar que el otro túnel, el posible túnel, es donde está la presidencia actual, que de hecho ahí era la casa del diezmo, donde la gente tenía que ir a pagar el diezmo a la iglesia. Entonces toda esa casa, porque pues era una casa realmente que ahora es la presidencia, pues era de la iglesia. Y también está la otra casa, que es donde están ahorita los padres. También era usado como granero, y ahí se guardaba pues mucho de la cosecha que se hacía aquí en Cuitzeo,
Entonces ahí es otro lugar donde es muy posible que también lleguen estos túneles. Todo esto lo cuento porque pues varias personas en diferentes épocas me han dicho, ah, encontramos esto. Entonces todo hace indicar que esa era la topología, la forma de lo que había, ¿no? Y bueno, pues nos vamos a un corte y invitarlos la próxima semana, de hoy en ocho, para el próximo programa que va a ser en Miguel Silva, ¿no? Habíamos comentado, el doctor Miguel Silva. Y pues nos vamos al corte entonces. Radio Oro Morelia, transmitiendo en vivo desde la capital michoacana, Morelia, patrimonio cultural de la humanidad. En calle Eduardo Ruiz 539A, código postal 58000, teléfono en cabina 4436907816. Música, deportes, noticias y una amplia gama de entretenimiento. Llegamos hasta donde te encuentres. Señal que emana desde la ciudad de la Cantera Rosa. Radio Oro Morelia. Frutas, verduras y legumbres, que Frutería El Tiradero tiene para ti. Todos los días trabajamos de 8 a 5 de la tarde. Lo bueno, sano, natural y barato, ahora a tu casa. Porque a diario tenemos frutas y verduras frescas en Frutería El Tiradero. Pero eso no es todo, también tenemos abarrotes. Estamos contigo. En tu programa Historias, mitos y leyendas de Cuitzeo y sus alrededores. Vamos a leer otros comentarios. Luis Escutia. Ah, qué buena historia, amigo. Se sacó un 10. Saludos desde San Guillermo. Saludos, muchas gracias a Luis Escutia y a todos los habitantes de Doctor Miguel Silva. Pesca Cuitzeo, muy buena historia. Gracias. Edith, saludos siempre con excelentes historias. Muchas gracias, Edith. Y también pedirles una disculpa por si algún comentario luego no lo podemos leer, porque a veces como se van recorriendo y van avanzando con el programa, puede ser que alguno se nos escape, y si es así, pues una disculpa. Pesca Cuitzeo. Yo escuché una historia de mi abuelita, me decía que esos túneles llegan hasta la Piedra Grande y que salen de todas las casas que tienen pozos. Pues tiene lógica, sí, creo que es acertado el comentario de nuestro amigo de Pesca Cuitzeo. Quiero contarles una pequeña historia que nos compartió, porque ahorita me mandó mensaje la señora Reina Suárez, allá desde Estados Unidos, desde Chicago. Desde Washington. Desde Washington. Que ya nos había comentado que allá en Cuitzeo no podíamos por la nitidez, pero aquí sí se puede ver de mejor manera. Ella me contó una historia muy breve, que su hija, cuando tenía 3 años, en el año de 1999, ella observaba que se reía sola, que en los columpios estaba con alguien y no veía a nadie. Y siempre riéndose le preguntaba, ¿con quién estás? Mi abuelita me acompaña. Es que dice que es mi abuelita, a donde quiera que iba, es mi abuelita. Y que ella pues ya le daba miedo, porque es cuando, pues la clásica historia del amigo imaginario. Y pues era una niña de 3 años su hija, pero que sí le asombraba, que le hacía mucha mención de que veía a su abuelita, y su abuelita no estaba en la ciudad, estaba en otra parte de Estados Unidos. Y en una ocasión le toman una foto con otras niñas y al fondo se ve una cara, o lo que parece ser una cara, y que la niña, cuando vio la foto, inmediatamente le dijo a la señora Reina, es mi abuelita la que veo, es la señora que veo. Y quiero compartírselas para que la vean, a ver si alcanzan a verla, porque ella nos comparte esta historia. La verdad, hay que agradecerle, y saludos a la señora Reina, porque nos ha compartido historias muy interesantes, y que aparte, yo agradezco, Rogelio, y reconozco a aquellas personas que nos cuentan parte de lo que han vivido, y que pues no son egoístas, y que también invito al auditorio que nos sigue, si tienen historias, ahora ya los quieren contar o no las quieren compartir, para nosotros compartirla, con todo gusto lo hacemos. Aquí, para si la pueden ver, ahí en la parte café se alcanza a ver
pues lo que parecía un rostro ahí, como una cara, como que si estuviera quejándose o sufriendo. Y ella dice que en cuanto la vio su niña, le dijo, es mi abuelita, es a la que yo veo. Pues interesante, ¿no? No sé si ya la pudieron ver. Y ustedes me dicen, ¿eh? Pero bueno, si algo quiere comentarnos, señora Reina, que seguramente nos está siguiendo y le agradezco, pues hágalo en los comentarios y ahorita los leemos. ¿Sí? Rogelio, sí, pues, eso que comentas es importante, de que por ahí, si mal no recuerdo, lo comentaste en un programa de sería bueno darnos el tiempo de ir escribiendo estas historias y que no se pierdan, porque pues la gente sabe y conoce, pero no las cuentan, no las comparte y se van perdiendo. Entonces, sí sería bueno que pudiéramos poco a poco ir recopilando las historias y gracias a estas personas que nos escuchan y que han compartido, ¿no? En este caso, esta historia y muchas más, porque pues yo conozco mucha gente, pero pues igual nada más la comparten y se olvida o muchos detalles se han omitido y se van perdiendo. La gente que las conoce o que las ha vivido, pues ya, algunas pues ya no están ni siquiera ya con nosotros, ¿no? Y es que lamentablemente yo lo he insistido desde el primer programa. Parte, yo creo que el objetivo de este programa es que dar a conocer esas historias. Ahorita a lo mejor nos enfocamos mucho en sucesos paranormales o de fantasmas, pero también de la historia de cómo se ha ido formando Cuitzeo lo vamos a ir haciendo. Pero porque antes eran muy conocidas, muy cotidianas, y sigue avanzando las generaciones y se pierden lamentablemente nuestras generaciones ancestrales y se van quedando las historias, se van olvidando. Y acuérdense que la historia, si no está escrita, se olvida. Si no está grabada, se pierde en el tiempo y se pierde en la existencia. Yo, pues uno de los objetivos, ya lo decía, es, ya va muy avanzado, pues mira, ya cuántas historias ya te lleva, y aquí otras 10 que tengo en puerta, que ya tengo el borrador, y con eso cerrar, para después ir, y así como nos decía Rogelio, el señor Cesáreo, de doctor Miguel Silva, Cesáreo Nambo Belmonte, en el programa anterior, se ha dedicado casi todo el largo tiempo de su vida a ir recopilando, a ir escribiendo, y que uno de sus temores era, yo no quiero que, si Dios no quiera, el día que me pase algo, se pierda lo que he investigado, y que no es egoísta, al contrario, pero que sí, algo que hay que ser muy responsable. Él nos decía en la ocasión anterior, que hay personas que se le han acercado para pedirle y no le dan el crédito. Y yo creo que algo que hay que ser justo es que si tú me cuentas la historia y aunque tú no la compartas o la escribas, y yo tengo que darte el crédito. Esta me la contó tal persona, él hizo la investigación, porque si no caemos en el plagio, en la usurpación, y yo creo que no es válido. Hay que reconocer el trabajo de cada quien, y si hay alguien que investigó, contó y quiere, pues hay que darle ese crédito. Como yo en su momento he dicho, esta historia nos la ha contado la señora Reina, y pues ella debe de saber, de la gente del auditorio, que son historias que a ella le ocurrieron, que ella nos las comparte y que de alguna manera cede esa oportunidad para que las conozcamos los demás. Pero sería ingrato decir, no, pues yo me las sé, y no dar el crédito, ¿no? Yo creo que eso, y si tienen el temor, quien nos escucha, de que vamos a, digamos, a no darles ese crédito, no, al contrario, yo creo que somos respetuosos. También hay quien ha dicho, te doy esta historia, pero no quiero que menciones mi nombre. Y son anónimas, sí, como nos digan. Sí, sí, como digan. Y como dices, es triste a veces, ¿no? Que se pierden las historias, sí, o que se las roban. Sí, eso es lo peor. Yo creo que hay que los escritos, algunos que han sido a mano, por ejemplo, en el caso de Cesáreo, nos decía que cosas que escribió a mano las prestó. Y ya nunca regresaron, entonces cosas así se pierden. Y ojalá podamos estar con Cesáreo la próxima semana y en Miguel Silva. Pues ya para concluir, te dejo el uso de la voz, algo que nos quieras comentar, pues ya nos quedan 2 minutos, ¿verdad? Y y aquí sí, en cabina, allá nos regaló más tiempo al final Baldo, pero en cabina sí creo que no hay esa oportunidad. Aquí va a sacar el corte fino. No, pues pues sí, ya estamos casi por terminar. Y bueno, nuevamente decirles que ojalá estemos la próxima semana en Doctor Miguel Silva,
San Guillermo, un lugar de muchas historias también. Algunas de las cosas que me han pasado han sido por aquel rumbo, así que esperemos platicar con don Cesario nuevamente, que bueno, no lo sacó por tiempo, no puedo decir todo lo que sabe, pero tiene muchísima historia. Entonces, pues, de mi parte es todo. Nos vemos la próxima semana y bueno, no sé si quieren comentar más. Sí, no, nada más para cerrar, vamos a leer unos comentarios que nos están poniendo. Hugo García, saludos Yasser y colaboradores. Saludos Hugo, un gusto saludarte. Juan Rodríguez, ¿dónde venderá el libro? No lo sé, yo creo que ahí ya tienes clientes, mira, todavía no sale. Gracias, pues será accesible, todavía no he visto ese tema editorial, primero quiero terminarlo, está muy cerca, y ahora sí ver cómo va a ser la, y desde luego pues una presentación, y yo creo que ya les estaré informando, Dios mediante, cuando pase. Areni Rey Suárez, gracias Yasser, sí son cosas que uno no lo puede creer, pero llegan a pasar. Jesús Ábalos, sí estaría hasta bien una preventa de libro para tener fondos para mandarlo en imprenta. Pues gracias, ya veremos. Donatiu Vigila Costa, los veré la próxima semana. Voy a preparar un par de historias de acá, de mi pueblo de Tarímbaro. Igual, contador, si en algún momento gustas, estás invitado para que estés en el programa. Diana Freddy Morales Suárez, saludos a mi esposo Freddy Morales que está aquí. No, hombre, la verdad que es una pareja que reconozco ahí el apoyo de su esposa Freddy en lo que hace. Felicidades, saludos. Pedro Pompeyes Chávez, saludos. Baldo, te gracias, dejo para que cierres. Mi querido Popeye. Popeye es compañero de nosotros, es el productor de todos los programas, así es de que es el mero mero de todos, ¿verdad, Cassandra? Es el que nos regaña, si no sale bien, es el de todo, ¿eh? Así es de que, mi querido Popeye, muchísimas gracias por todo tu apoyo, como siempre. De verdad, es impresionante todo el apoyo que nos brindas aquí a Radio Oro Morelia. Muchísimas gracias. Pues no nos queda más que agradecerles a cada uno de ustedes, mi querido Yasser, de verdad, el esfuerzo por estar aquí. Pues no tengo palabras, la verdad, de agradecimiento. Yo, es un gusto, yo lo decía, a mí me encanta, me apasiona hablar de cuitzeo, hablar de historias, de leyendas. Es un pasatiempo, si quieren verlo así. Nosotros tenemos nuestra actividad laboral, que cada quien, tú en la academia, en el tecnológico, yo en el gobierno del estado, docente, pero esto nos apasiona y lo hacemos con un placer de difundir, hablar de cuitzeo, que se hable de cuitzeo y que se hable bien. Ingeniero, muchísimas gracias. Sí, gracias, y pues nuevamente gracias por la invitación, por el detalle, y bueno, siempre, como dice Yasser, es un gusto estar aquí. Bueno, es mi primera vez aquí en cabina, muy a gusto. Primero de muchas. Esperemos, sí, primero de muchas, y como dice Yasser, bueno, sí, la idea, nosotros tenemos como otra vida. Los que me conocen a mí van a decir, bueno, ¿y qué anda haciendo este cuate acá? Sí. Allá anda en otro mundo, pues sí, este es otro mundo, pero porque nos gusta. Nos gusta la parte de cuitzeo y la historia, las tradiciones. Bueno, hay, como lo he dicho, ¿no? Pocos pueblos con tantas cosas que contar. Y bueno, llevamos un granito de lo mucho que puede hacer. Gracias a todos los que nos acompañan y nos escucharon. Gracias, Cassandra, muchísimas gracias también por todo tu apoyo. Freddy, gracias también a ti. Y bueno, si Dios nos lo permite, nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 8 de la noche en... doctor Miguel Silva, dicen San Guillermo, ayer me estaban comentando, es San Guillermo, que es doctor Miguel Silva. Así es de que la invitación está ahí, próximo viernes de 8 a 9 y media. Esto porque me decían que toda la semana, que es muy corto el tiempo, entonces me sacrificaron a mí porque yo tenía hora y media de complacencias y ya me dejaron a una hora, entonces pues ni modo. Pero bueno. Lo importante es hacer la invitación porque me decía Ofe, tu tía, sí. Que tu tío Juan sabe muchas historias también, así es de que un día nos lo vamos a llevar. Ah, sí, sí. Un día sí, nos lo vamos a llevar, a ver si nos lo podemos llevar a Miguel Silva, el Juanito. Sí. El próximo viernes. Sí, no, si le gusta y sabe. Bueno, pues muchísimas gracias, buenas noches. Que descansen, si Dios nos lo permite, nos escuchamos el próximo lunes. Los dejamos con programación normal de Radio Oro Morelia. Rey de este mundo, yo quiero ser en tus labios.